la verdad os hará libres. Libres. Con el pastor Hugo Albornoz. Este mensaje hace libre a la gente. No importa que usted esté detrás de una reja. La palabra es vida. La palabra es real. La palabra corta cadena. Un programa basado en las Sagradas Escrituras que sabemos transformará tu vida y familia. Prepárate para 60 minutos que te guiarán a una eternidad con Jesucristo. La verdad os hará libre. Bendito, bendito y alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Que el Señor me los bendiga grande, grandemente, amados hermanos y amigos. Les saluda este su servidor, el pastor Hugo Albornoz. Oiga, qué maravilloso escuchar esos himnos de gloria. Así se llamaban en su original, los himnos de gloria. Los himnos del himnario, que fueron creados en Norteamérica, pero fueron traídos a esta parte del mundo acá y traducidos al español, amado hermano, porque originalmente estaban en inglés, pero acá, perdón hermano, los tenemos para la gloria del Señor en español. Así que Dios les bendiga en esta tarde, amado hermano. Es una gran bendición poder estar con ustedes. Saludamos entonces a todos los que están conectado desde cualquier lugar del mundo donde nos vea usted. El Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, amado hermano. Este es su servidor, el pastor Hugo Albornoz, del Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder. Bueno, estaba bien preparadito para ya comenzar la prédica, pero se me olvida saludarles porque tenemos varios pastores que están retransmitiendo en algunas radios, como nuestro obispo Moisés Israel Ampuero, ha llamado a hermanos en Valparaíso. Que el Señor bendiga grandemente la radio Fe, que es la radio, amado hermano, donde nuestro obispo está continuamente transmitiendo para toda la quinta región, amado hermano. Así que es una bendición poder saludarles en el amor del Señor a todos los hermanos allá en Valparaíso. Que el Señor les bendiga, mi obispo. Muchas gracias, mi obispo, por estar con nosotros acá en Santiago 2 días. Fue una gran, gran bendición como familia y también con los hermanos, porque cuántos hermanos de Ecuador, de otros países y de acá de Chile, que se alegraron mucho de volver a ver a nuestro obispo acá en Santiago después de algunos meses de cuarentena que no ha podido viajar. También saludamos, amado hermano, el pastor. Tenemos al pastor de nuestro ministerio, el pastor Francisco Flores, que él retransmite este espacio, este programa, amado hermano, La Verdad os hará libres. La retransmite en el programa o la radio Sendas Antiguas, que es la 106.9 FM. Está dirigida por nuestro pastor Francisco Flores a radio. Eso es en Lampa. Lampa es la comuna de Lampa, ¿cierto o no? No estoy seguro si es comuna. Ya voy a ir conociendo de a poquito un poco más las comunas del Gran Santiago. Dice que se escucha en todo Lampa, Batuco y gran parte de Colina. Que si alguien de acá le escribe la puede ver en www.radiosendasantigua.cl. Ese es nuestro amado pastor Francisco Flores. Que el Señor le bendiga a él. Que el Señor bendiga entonces también a nuestro amado pastor Fernando Fierro, allá en la octava región, que siempre les saludamos allá a mis hermanos en todo lo que es Concepción, Penco, en aquel lugar precioso. Que el Señor les bendiga. Radio Viva, Palabra Viva y Eficaz, 105.3 FM. Que Dios bendiga, amado hermano, la radio Nueva Vida, eso es en San Javier, 107.9 FM, del obispo Sergio Veloso, y su hijo es el que se contacta conmigo, amado hermano, el hermano Ismael Veloso. La radio se escucha en toda la comuna de San Javier y hasta Villa Alegre, dice nuestro hermano Israel. Un abrazo grande, grande entonces a cada uno de ustedes, amados siervos, y también a los que nos escuchan en otras radios, en otros países, como es la radio La Voz Evangélica de Nicaragua, que retransmite siempre puntualmente nuestro programa. Un abrazo grande a todos ustedes allá, amado hermano. Él nos decía que la radio de ellos se escucha, se ubica en Siuna, esto es Costa Caribe de Nicaragua.
Un abrazo grande, grande al director, que es el hermano José Treminio. Marcelo Suárez, Radio Jesús es el Camino, eso es 106.3 FM San Bernardo, la radio La Gran Comisión, Pastor Lorenzo y el hermano Gastón de Villa La Angostura, FM El Camino, que el Señor les bendiga grande, grandemente, quizás cuántas radios más, que yo no lo sé, pero ustedes, si usted está retransmitiendo este programa, nos avisa para saludarle. Que el Señor les bendiga grande, grandemente a cada uno de ustedes, amados hermanos. Vamos a orar antes de... Bueno, podemos quizás leer el pasaje bíblico para adelantar y ocupar bien el tiempo hoy día, amado hermano, en predicar la palabra. En los teléfonos tenemos a mi hija Ámbar, que me acompaña hoy día, para la gloria del Señor. En los controles está nuestro hermano Moisés Lagos, que el Señor lo bendiga grandemente. Y este es su servidor, el pastor Hugo Albornoz, para los que se vienen añadiendo a la sintonía de esta radio Plenitud. Radio Plenitud, ¿cómo se llamaba antes? Radio Corporación antiguamente, ¿cierto? Y hoy día es Radio Plenitud. Y este es su programa, La Verdad Os Hará Libre, que se transmite todos los días de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Está un poquito frío aquí adentro. Me sube un poquito la temperatura. Si no, voy a estar más frío que Bautista aquí. Gloria al Señor. Y le bajo un poquito ya para que no me sople tan fuerte aquí. Gloria al Señor. Perdón, amados hermanos. Voy a leer un pasaje bíblico, amado hermano, para compartir con ustedes. Este tema va a estar bien bueno. Quiero compartir con ustedes acerca de las decisiones, acerca de, amado hermano, de ser personas de palabra. Fíjense ustedes que este tema, compartí parte de este tema con los hermanos el fin de semana y fue de gran, gran bendición para ellos y espero que también para ustedes. Voy a leer el pasaje bíblico de cuando Elías, el profeta del Señor, enfrenta al rey Acab. Y mejor dicho, a todo el pueblo de Israel que estaban claudicando en dos pensamientos. Yo sé que usted conoce este pasaje, ¿verdad? Pasaje, amado hermano, de Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 20. Leo la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. Y ponga atención en esto. Y el pueblo no respondió palabra. Oramos al Señor, vamos delante de su divina presencia, que Dios nos guíe y que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes. Esa alabanza que está de fondo, súbale un poquito, mire. Esa alabanza que está de fondo, la letra está en inglés, pero esa alabanza habla del Espíritu Santo. Es preciosa esa alabanza. Esa alabanza nos habla, amado hermano, dice... Bienvenido Espíritu Santo. ¿Ve? Bienvenido Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia. Yo no sé hablar inglés, solo lo básico. Llénanos de tu poder. ¿Ya? Bienvenido Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia. Llénanos de tu poder. Vive siempre dentro de mí. Bienvenido, welcome Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, ¿ves? Es maravillosa esa alabanza, habla todo el rato del Espíritu Santo, de su poder, de tu power, dice, llénanos de tu poder, vive dentro de mí, ¿ves? No, no uso las palabras 100% exactas, pero sé más o menos lo que está diciendo, y espero que para ustedes sea de bendición también. Veo que hay muchos hermanos que están conectados y pastores, mi pastor Samuel Naín, están conectados a través de la página de Facebook. Compartan ustedes ahí. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Qué precioso, Dios mío, estar en tu presencia.
estar a esta hora de la tarde, Dios mío, compartiendo en este programa. Dios mío, Padre Celestial, es una bendición poder llevar tu palabra, Dios mío. Qué lindo, Padre Celestial, poder trabajar para tu obra, llevando el mensaje, Dios mío. Porque tantos meses en cuarentena no podíamos hacer nada, pero ahora las puertas se están abriendo. Dios mío, ya hay muchos lugares, Dios mío, en la gran capital, muchas comunas en las que los hermanos se están reuniendo. En algunas todavía, Dios mío, de 10, en otras de 25 hermanos por congregaciones. Dios mío, gracias porque podemos estar en la radio compartiendo con todos los hermanos, cientos y miles que ven en los distintos lugares a través de las redes sociales y por la radio los miles y miles que nos escuchan acá en la capital de Santiago de Chile. Gracias, Señor, por esta gran bendición que tú nos das. Yo quiero predicar esta palabra. Por misericordia, usa mi vida, Dios mío, como instrumento. Padre Celestial, no por lo que soy, sino a pesar de lo que soy, úsame por amor de tu nombre, Padre. Úsame como instrumento y que esta palabra fluya a través de mis labios y sea de bendición para cada hermano, para cada amigo que escucha, Dios mío, esta palabra. Dios mío, bendiga usted esta radio por misericordia, Padre, a los que van por delante y todos los instrumentos, Dios mío, que se utilizan para hacer radio, micrófonos, Dios mío. Antenas, transmisores, Dios mío, equipos de sonido, por amor de tu nombre, Padre, bendiga usted, Padre Celestial, bendiga las radios que se añaden, bendiga a cada uno de los siervos que se añaden de otros países y bendiga, Dios mío, por misericordia, a cada uno de los que va a recibir su santa y eterna palabra. Yo predicaré y no lo haré para mi gloria, sino para la suya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, bien, amados hermanos, entonces vamos al mensaje. Tenemos bastantes comentarios, bastantes saludos. Tenemos bastante hermanos, hermano Amparo Trejo y están saludándonos aquí de todos lados, amados hermanos. De saludos, dice Carmen Bebi. Dice, bendiciones, Pastor Hugo, muy lindo el programa. Dios les bendiga grandemente a todos, dice Livena Avaya. Dice, a todos los pastores de Cruzada de Poder y en especial a nuestro obispo Moisés Israel Ampuero. Bendiciones, amado Pastor Hugo, desde la misión de Oaxaca, México. Moisés Ramírez, un abrazo, siervo amado. Este día sábado nos reunimos con todos los encargados de obra a través de la aplicación Zoom, donde estamos dando un mensaje de tremenda bendición para compartir acerca de la formación. Ay, santo Dios, se escuchó. Gracias por el agua, hermano. Gloria al Señor. Estamos compartiendo unos temas acerca de la formación del carácter, el pastorado. Todos son encargados de obra, excepto tenemos, creo, dos pastores que quisieron estar en el WhatsApp con nosotros ahí para recibir los estudios. Estoy dando unos estudios bien bonitos, amado hermano, a los encargados de obra. Y yo le hablo del pastorado, de lo difícil que es la labor pastoral. Es el llamado más sublime dentro del evangelio. El pastorado, la labor más noble, pero conlleva también, amado hermano, a una guerra diaria con muchas cosas. Así que hay que preparar a los siervos. Así que el día sábado a las 10 de la mañana tenemos esa actividad por la aplicación Zoom. Hoy día jueves yo tengo en la tarde actividad con los líderes de Ecuador a través de Zoom. El día de mañana, viernes, tengo en la tarde la actividad con la Iglesia Completa de Ecuador. También tengo actividad con los hermanos acá en Santiago de Chile. Bueno, con ellos tenemos actividades, tenemos culto el día domingo, tenemos mañana y tarde. Hemos tenido culto toda esta semana. Y este día viernes en la tarde, a las 5 de la tarde, amado hermano, vamos a predicar al aire libre en el centro de Santiago de Chile, en la Plaza de Armas,
Vamos a llevar, hay permiso hasta 50 personas, así que ya se puede hacer un punto de predicación bien bonito. Así que vamos a ir con todos los hermanitos que están, amado hermano, con nosotros en esta obra que estamos, en esta iglesia que estamos levantando, amado hermano, de nuestro ministerio en el centro, ya que, como dijo nuestro obispo ayer, la obra siempre ha existido, hace muchos años, Cruzada de Poder ha estado en Santiago Centro. Pero por todo lo que ha sucedido, amado hermano, ya no tenemos iglesia en el centro, que represente en el centro, por ende se levanta un nuevo templo, esa sería la palabra, ¿cierto? Un nuevo templo. Y también les comento que mañana voy a traer un invitado acá a la radio, va a ser nuestro pastor Máximo Barraza. Máximo, el nombre, ¿eh? como Máximo, como grandote, yo creo, no sé qué significa Máximo. Va a estar con nosotros el pastor Máximo, le invité a la radio, y con el tiempo vamos a ir invitando a otros pastores. Espero que los pastores puedan aceptar la invitación y compartir algunos temas acá que son de gran bendición para la formación, para, amado hermano, el liderazgo, que es una gran bendición. Bueno, nos saludan de distintos lados, pero vamos a ir a la palabra, amado hermano, cuando tenemos más de 230 conectados en vivo. Que el Señor les bendiga grandemente a todos los que están a través de las redes sociales. A ustedes un abrazo grande, grande a la distancia. Compartan, por favor, esta transmisión para que muchos más hermanos que anhelan oír la palabra y a veces están en sus actividades por ahí se den cuenta y puedan conectarse. Mire, nos escriben al WhatsApp. Puedo leer algunos de ellos. Por ejemplo, a ver, tenemos. ¿Usted sabe cuál es mi WhatsApp? Ahí está, en la franja. Ay, perdón. La franja de abajo donde dice aquí Pastor Hugo Albornoz aquí en Facebook, ¿cierto? Abajito ahí dice más 569-6593-9894. Ese es mi teléfono y usted puede escribirnos al WhatsApp. A ver, nos escribe un número más 46. ¿De dónde es? Vamos a ver de dónde. Dice Suecia. Dice Pastor Hugo Albornoz, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Valenzuela. Le escribo desde Suecia. Oh, santo Dios, eso es lejísimo, ¿cierto? No es la calle Suecia, pues, es otra nación. Agradecido estoy de Dios por utilizarlo a usted como instrumento para seguir fiel a él y a la sana doctrina. Hace cerca de un año Jesús llegó a mi vida y ha sido hasta aquí un camino lleno de bendiciones y hasta ahora último han venido muchas pruebas, dice. Estuve en Chile a principios de año y me congregué en Recoleta con el pastor Hipólito Sonza, a quien le enviamos un gran abrazo y un fuerte abrazo a la distancia, ya que mi familia también pertenece a la iglesia y congregación. Día a día escucho sus programas a través de Facebook y así también veo el canal de YouTube. Hugo Albornoz Prédica se llama, hermano, el canal de YouTube. Me gustaría pedirle, dice, de favor, de forma respetuosa, por supuesto, dice, si usted pudiera hacer un estudio o una temática acerca de cómo predicar, especialmente para los que somos relativamente nuevos en los caminos del Señor. Se me ha hecho complicado dar el primer paso, pastor, ya que nunca lo he hecho, pero siento de corazón que debo hacerlo. Me gustaría poder recibir orientación y experiencia de usted. He estado preparándome con un hermano de la congregación, pero creo que sería una buena idea, no solo para mí, sino para muchos hermanos que lo seguimos a través de las redes sociales y que tenemos el sentir de predicar, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Le agradezco su entrega y su voluntad. Que Dios le siga bendiciendo grandemente a usted, su familia, congregación. Que la sana doctrina y el cristocentrismo vuelva a tomar posición y lugar donde corresponde. Aleluya y Maranata, dice. Cristo viene. Bueno, vamos entonces a preparar, amado hermano, temas para algún temita para los que están recién comenzando a predicar. Hoy día les voy a administrar otra cosa. Hoy día vamos a hablar de, no sé si cómo titularlo. Ya ustedes me ayudan a ponerle el título. No voy a leer más los comentarios, pero vamos a ir a esta palabra. Hoy día leímos un pasaje bíblico. Voy a resumir, ¿no es cierto? El pueblo de Israel, amado hermano, se ha desviado. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ha tomado otro curso. Están haciendo violencia, están siendo soberbios, atrevidos, contumaces, de todo. Pero también están en el templo, también están realizando la actividad en el culto. O sea, siguen diciendo, soy cristianos. Entonces, aparece un profeta, aparece el profeta Elías, y les,
y les dice al rey, le dice al rey Acab en ese entonces. Recuerde usted que el rey Acab tenía una esposa que la Biblia la llama Jezabel, que es sinónimo de una mujer mandona, de una mujer que manda al marido, una mujer manipuladora. También es conocida como el espíritu de Jezabel, nos habla el libro de Apocalipsis, que seduce a los hombres. Cuidado, hermanas, con la seducción. Una mujer cristiana debe vestir con pudor y modestia para que no vaya a provocar a algún varón cristiano. Estoy hablando en la congregación, amado hermano. Una cristiana debe aprender a vestir con santidad, con pudor, con modestia, como manda las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Santos por dentro y santos por fuera, no con ropas muy seductoras. Aleluya, alaba lo que él vive. Que no se le vaya el gozo, hermana. Usted que está escuchándonos y usted que está alabando a Dios ahí en casa, ahora diga amén, pues, ¿cierto? Gloria al Señor. Entonces, amado hermano, volviendo al tema, gracias a Dios, dijeron algunos que volvió al tema. Este hombre, Acab, rey de Israel, tenía al pueblo corrompido, lo estaba desviando de la verdadera esencia de ser del pueblo, que era adorar a Dios. Y aparece en escena el rey, Elías, enfrentando al rey de Israel, al rey Acab. Y los desafía y les dice que convoque a todos en el monte Carmelo, en el cual una vez estuve yo parado en el monte Carmelo, donde el profeta desgolló a los falsos profetas. Ahí estuve parado mirando y desde ahí se ve el valle de Armagedón. Estuve por misericordia de Dios en algún tiempo atrás en Israel y estuve ahí parado mirando ese lugar. Les comento, amado hermano, que el profeta de Dios, el profeta Elías, enfrenta al pueblo. Fíjese que aquí dice... y acercándose Elías a todo el pueblo, no se acercó al rey solamente, ni a la guardia real, ni a los demás, no. Le dijo al pueblo, porque aquí lo que importa es que el pueblo esté bien con Dios. Lo que importa, amado hermano, a veces hay líderes corrompidos, a veces hay gente que va por delante. Quizá apóstoles de hoy, ¿cierto? Que están chuecos, desviados, pastores que están desviados. Entonces aquí, amado hermano, el profeta... fue directo al pueblo, a nosotros, a los amado hermano, a la Grey. Y dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. ¿Y qué hace el profeta Elías frente al pueblo? Los desafía, que ellos tienen que tomar una decisión. ¿Hasta cuándo están entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Y sabe lo que pasaba? Que esta gente iba al templo, esta gente servía en el templo, esta gente desarrollaban las actividades, pero también por otro lado ellos estaban, amados hermanos, totalmente descarriados, digámoslo de esta manera, pero asistían al templo. ¿Se puede estar descarriado y asistir al templo? Por supuesto que sí. Hoy día vemos, amados hermanos, hasta pastores descarriados, pero que siguen en su función pastoral. Vemos coristas descarriados, pero siguen en su función de músicos, de alabantes, como dicen por ahí. Vemos, amado hermano, que el pueblo de Israel estaba totalmente apartado y el profeta los desafía, los reprende, los corrige. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Él dice, esto se acabó. Si ustedes dicen ser, voy a hablar en el Nuevo Testamento, voy a hablar ahora como nosotros hablamos los pastores. Si usted dice ser cristiano, usted tiene que ser de una sola posición. ¿Somos o no somos? Aquí no pueden haber términos medios. Aquí usted no puede tener un pie afuera y un pie adentro. Aquí no hay medias tintas. Aquí no hay medios días. Eso está diciendo el profeta de Dios, el profeta Elías. El profeta Elías está diciendo, usted tiene que colocarse en una de las dos, en uno de los dos lados. Usted no puede estar, sí, yo soy cristiano, pero yo no me comprometo con esto, yo no hago esto otro, yo sigo en el mundo y también sigo a Dios. Es como para estos días de fiestas patrias, cuántos pastores vi en internet disfrazados de guasos, bailando cueca, haciendo cuánta cosa. Amado hermano, o cuando llega a fin de año, usted los ve totalmente, amado hermano, mundanos, cuando la Biblia prohíbe a los cristianos que estemos en dos aguas. La Biblia, amado hermano y amigo, la Biblia nos demanda que nos convirtamos de verdad, de corazón, porque si no, no somos de verdad. Fíjese que esto es importante. Y aquí yo quiero entrar en terreno derecho al hablar acerca de este tema.
quiero hablarle de Santiago capítulo 1, versículo 8. Mire lo que dice la Escritura. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Quién? El hombre de doble ánimo. Una persona de doble ánimo, para esta dirección va el tema. El profeta Elías los enfrentó porque eran gente de doble ánimo. ¿No será usted una persona de doble ánimo? Oiga, hágase la pregunta a usted, porque Pablo le dice a Timoteo, examinaos a vosotros mismos, hágase un chequeo, examinaos a vosotros mismos si estáis o no estáis en la fe. Puede que esté en el templo, puede que esté en la iglesia, puede que se esté llamando cristiano, pero capaz que usted esté totalmente siendo una persona de doble ánimo. Una persona de doble ánimo es la que no tiene una sola conducta en la vida. Un día cree una cosa y al otro día cree otra. Sus convicciones cambian tan rápidamente como el clima y producen, por ende, una notable inestabilidad. Esta condición la lleva a ser inconstante, es decir, no persevera en nada de lo que empieza, porque fácilmente abandona las convicciones que son fundamentales para proseguir en cualquier cometido que tenga en esta vida. El hombre de doble ánimo nunca se afirma en la palabra de Dios. Es fácilmente llevado por doquier de viento de doctrina. Siempre está turbado, confundido. Es incrédulo e inmaduro. Anote algunos pasajes bíblicos. Hebreos 13:9, Efesios 4:14, Santiago capítulo 1, verso 8. Santiago capítulo 1, versículo 8, se lo leo, ese es tremendo. Santiago, estoy buscando Santiago, espéreme. Apúrese, pastor, pero ¿cómo? Si usted no tiene Biblia, pues yo le estoy buscando para leerle. Espéreme. Santiago 1, verso 8, dice la Escritura. A ver, leamos desde el verso 5. Para entender el contexto, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual le da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Ves? Está hablando de lo mismo. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus camino, dice. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, qué tremendo. El doble ánimo siempre traerá inestabilidad, inconstancia, etcétera, etcétera. Y solo limitará a la persona. Jamás llegará a concretar nada, ya que todo lo dejará a medias. Vaya sacando conclusiones. ¿Seré yo una persona de doble ánimo? ¿Seré yo una persona como los que estaban ahí frente al profeta Elías, que el profeta les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? ¿Qué significa el doble ánimo? Aquí no habla de doble ánimo, una persona doble que tiene doble ánimo. ¿Qué significa la palabra ánimo? La RAE en el diccionario, aquí en el Google, dice que la RAE dice que viene del latín animus, ánimus, de donde se deriva la palabra alma. ¿Ya? ¿Qué significa entonces ánimo? La palabra ánimo dice que viene del latín animus. De ahí también sacan la palabra animitas. ¿Se ha fijado esas casitas que hacen cuando hay un accidente en la calle y muere alguien? Y ponen una casita a la orilla de la calle. Bueno, los católicos en su ignorancia piensan, amado hermano, que eso es una casa para el alma, animitas. Viene de esta palabra animus, del latín, de la palabra ánimo, de donde proviene la palabra en nuestro español, alma. O sea, el versículo bíblico hoy está diciendo el hombre de doble alma. Eso estaría diciendo, ¿cierto? El hombre de doble ánimo, el hombre de doble alma es inconstante en todos sus caminos, en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, en latín animus,
bendito sea el nombre del Señor, es inconstante en todos sus caminos. Cuando hablamos de ánimo, estamos hablando del alma del hombre. Y el alma está compuesta por tres propiedades. El alma del hombre, fíjese quién, oiga, es difícil a veces escuchar que nos explique a alguien qué es lo que es el alma, qué es lo que es el espíritu, porque estamos compuestos de alma, cuerpo y espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23. Anote, primera de Tesalonicenses 5:23, ¿de qué está compuesto el hombre? Espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y es lindo lo que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y describe, ¿qué partes quiere Dios que nos santifiquemos? Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y todo vuestro ser, dice, espíritu tiene que ser santificado, alma tiene que ser santificada y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos compuestos de tres partes. Hablemos del alma. Hablemos del alma. El alma del hombre está compuesta por tres propiedades para que usted conozca un poquito más del alma. Número uno, el intelecto. Número dos, los sentimientos. Eso, y número tres, la voluntad. ¿Se acuerda usted que Jesucristo en una ocasión dijo, mi alma está triste? O sea que el alma del ser humano es la que percibe, ahí está el intelecto, ahí están los sentimientos y ahí está la voluntad del hombre. Tres atributos que están en el alma, y cuando no está bien el alma, esa persona, número uno, no piensa bien. Número dos, su voluntad no tiene fortaleza. El hombre de doble alma o doble ánimo, como dijimos, es inconstante. Y lo que Dios quiere es totalmente lo contrario de eso, de nosotros. Dios lo que quiere es que estemos bien, que tengamos constancia, que seamos constantes. Lo que Dios quiere es que tengamos una constancia en nuestro carácter como cristianos, hombres de palabra, hombres de valor. Ay, bendito sea el nombre del Señor. A veces cuando Dios nos habla en las Escrituras, lloramos, nos arrepentimos, pero luego llegamos a la casa, seguimos siendo los mismos, seguimos de la misma manera como estábamos antes. ¿Por qué? Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasa entonces? Es que hay un problema almático, hay un problema ahí adentro. Somos personas de doble ánimo. Ese es el problema. El problema es que hay un desorden en el alma. Y esta palabra, inconstante, viene del griego akasdatos. Así se lee en griego, akasdatos. La palabra inconstante viene del término griego akasdatos y significa desorden, o simplemente dice persona sin orden. Cuando dice, amado hermano, directamente, cuando dice es inconstante, inconstante es desorden. Esto significa que el hombre de doble ánimo es desordenado en todos sus caminos. Pastor, está hablando de mí, dice un hermano, una hermana. No, estoy hablando de los de doble ánimo. Los de doble ánimo. Nosotros no podemos ser personas de doble ánimo. Tenemos que ser de un solo ánimo. La traducción bíblica de las Américas dice que es turbulento en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, en este mismo pasaje, Santiago 1:8, es turbulento en todos sus caminos. Mire, cuando hay un desorden en lo espiritual, eso se comienza a manifestar en todos los caminos. ¿Cómo? ¿En qué camino más o menos, pastor, para entender? ¿En los estudios? ¿En el trabajo? ¿En la casa? ¿En la iglesia? ¿En la familia? ¿En lo espiritual? Cuando hay un desorden en esa persona, amado hermano, ese desorden se manifiesta en todos los aspectos de la vida del creyente. ¿De verdad, pastor? Por supuesto que sí. Como dice, amado hermano, las Sagradas Escrituras en Gálatas 5:22, cuando habla del fruto del Espíritu. Y manifiesta también cuando habla de la carne, dice, y manifiesta son las obras de la carne. Ah, o sea que no se puede esconder un carnal, no se puede esconder, porque las obras de la carne son manifiestas.
¿Dónde está eso? Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu, el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas. Verso 19, ahí está el versículo que yo le dije. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea, el que está en la carne no puede preguntarse, ¿estaré yo en la carne o no? Pero ¿cómo se va a preguntar si está en la carne o no? Si aquí dice que el que anda en la carne se le manifiesta. Y manifiesta, o sea, a simple vista se ve que un carnal. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. O sea, si es un adúltero, es un hombre, amado hermano, carnal, porque dice, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. ¡Ay, santo Dios! Así que si usted anda con un muñeco, con un mono de palo, de yeso, de lo que quiera, aunque lo haga de oro, usted es un carnal y usted no vive conforme al espíritu, sino que vive conforme a la carne. Y mire lo que dice aquí: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Ay, Dios mío! ¡Líbranos, Padre! ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué tremendo, hermanos! Entonces, cuando hay un desorden en lo espiritual, volviendo al tema, eso se comienza a manifestar en todos los caminos. En los estudios, lo dije, en el trabajo, ¿cierto? Ya en los estudios, ustedes saben lo que pasa. En el trabajo ya todos lo conocen y saben lo que pasa con esa persona. Pero ¿cómo si es cristiano y es un desordenado? Y se manifiesta porque al principio hablan bonito, pero después se conoce cómo son de desordenados. En la casa, basta con visitar a alguno para darse cuenta lo desordenado. En la iglesia, gente que se da tremendo lujo en las casas, amado hermano. Tremendo lujo en cosas, amado hermano, pero están endeudados por todas partes, pero se da tremendo lujo. Si yo estoy endeudado, no puedo darme lujos, tengo que pagar. Alaba lo que él vive. ¿Me entiende o no me entiende? Yo prefiero no tener un televisor de 10 metros. ¿De cuántas pulgadas son esos grandes? Como 60 pulgadas, ¿no es cierto? Una cosa, ¿verdad? Impresionante. Entonces, compran un televisor como de 500 pulgadas, ¿no es cierto? Una cuestión, pero ya aparece cine dentro de la casa, pero no ha pagado la luz, hermano. No ha pagado el agua. Tiene problema, cortado el teléfono. La esposa no tiene ni zapatos. Alaba lo que él vive. Entonces es un desorden. Ya vamos a hablar, otro día vamos a hablar del dominio propio, que es otro tema importantísimo. Así como estoy dando este del doble ánimo. Las personas inconstantes. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Turbulencia. Dice que también, amado hermano, se aplica para esto. Confusión. Y es por eso que no vemos resultados en los proyectos que comenzamos. Al final fracasamos. ¿Por qué fracasamos? Fracasan matrimonios destruidos, quebrados. ¿Por qué? Porque hay gente, amado hermano, que no ha entendido esto y son de doble ánimo. Un significado más que le da el griego a esta palabra, a esta palabra de la cual comenzamos hablando, el hombre de doble ánimo es inconstante, esa palabra inconstante, turbulento. Y un significado más que le da el griego a esta palabra, dice que es diversión. ¿Qué querrá decir el griego al hablar de que el hombre de doble ánimo es divertido en todos sus caminos? No, pero no habla de que es una persona agradable. ¿Sabe lo que dice el diccionario que está hablando? Dice que es una persona que no toma nada en serio. No es responsable,
no se planifica, solo quiere pasarlo bien. ¡Oh! Parece que estamos describiendo a alguien. La verdad os hará libres. Con el pastor Hugo Albornoz. Le invitamos a sintonizarnos de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, a través de Radio Plenitud, 1380 AM.